Muy buenas a todos, cracks. Sean bienvenidos a un video más para este su canal. Y sin más, comenzamos. El poderoso Ragnarok está en mis manos. Tiene un nombre muy, muy curioso, la verdad. Su nombre me gusta bastante: Ragnarok. No sé. Un monster doble legendario, no es elemento de ningún tipo, o sea, su rareza es legendaria y hasta ahí. Bien, lo que me da un poco de coraje es que me saliera con dos espacios de runas bloqueadas. Es lo que me da un poco de coraje porque tengo que gastar 40 gemas para desbloquear sus espacios de runas. Pero bueno, lo alimenté rápido para que no se haga un video muy largo y que podamos probarlo en PvP. Bien. Vamos a ver sus habilidades. La primera que le dejé, siendo que son las mejores, en algunos casos hay diferentes, pero la primera que le dejé es energía de la madre naturaleza. Provoca bastante daño de natura a un enemigo, aplica regeneración de energía y daño espejo a todos los aliados. Es lo que me gusta bastante de este monster porque en cualquier momento te puedes curar y eso es muy muy necesario. Entonces que te cures, la verdad es que se agradece bastante cuando un monster, no sé, yo siento que Ragnarok es más como un supported, un support, y que support tenga regeneración de energía, pues es bastante importante y necesario también. Perdón, regeneración de vida es bastante importante y necesario, ya que en algunos combates se nos puede liar. Entonces la regeneración de vida pues me parece bastante útil e importante. Bien, la segunda habilidad que le dejé es de tipo luz. Bendición del arcángel, dice, provoca bastante daño de luz a un enemigo, cura a todos los aliados un 30%, elimina todos los efectos de estado negativos de los aliados, lo cual también me gusta bastante porque te cura y aparte te quita efectos negativos de los aliados. Te cura un 30%, te elimina efectos efectos negativos y ya, te deja limpio prácticamente a tu team. Y aparte se provoca evasión a sí mismo. Lo que no me gusta tanto de este monster es que no tiene ningún grupal, todo tiene puras individuales, entonces no me gusta bastante por ese aspecto que no tiene grupales, tiene individuales, pero bueno, no importa. Sigamos con el siguiente ataque que me parece bastante importante en este monster, bastante importante de resaltar también, y se llama Demoníacas. Provoca muchísimo daño por fuego a un enemigo, deshabilita el rasgo de un enemigo, aplica ceguera total a un enemigo. Esto pues es bastante necesario. Ya sé que es un ataque que se puede o puede decirse que se lo robó a Barbael. Es un ataque que la verdad, si vas a tener a Ragnarok, yo digo que lo tienes que dejar sí o sí a nivel 100, porque ya sea que tengas un Faraday enfrente de ti, le elimines el rasgo, le pones ceguera total, o una Yum, una Sharon, un Samael, lo que sea. Le deshabilites el rasgo a monster que sean los atacantes, le deshabilitas el rasgo y aparte le pones ceguera total, lo cual va a fallar sí o sí, va a fallar el ataque que te pueda tirar y demás. Pasamos con el siguiente. Sabiduría del Gran Maestro. Provoca muchísimo daño de magia a un enemigo. Aplica maldición a un enemigo. Activa todas las recuperaciones de un enemigo. Necesita recuperación. Bien, maldición. Aplica maldición y esto te quita 10 de vida. Elimina el 10% de vida y energía. Será el doble en el siguiente turno. Pero aquí me aparece como un turno. No sé si maldición se queda nada más en un turno o en varios turnos, es lo que no entiendo ahí, pero bueno. La deshabilitación del rasgo dura 3 turnos, la ceguera total pues 1, la regeneración de vida 3 turnos y aquí maldición solamente 1, entonces ¿por qué dice será el doble en el siguiente turno? No entiendo. Pero bueno, pasamos con su especial, 3 jinetes, elimina todos los efectos de estado negativos de los aliados, aplica evasión y daño doble y protección ante todos los efectos de estado, ante todos los efectos positivos de estado a todos los aliados. Bien, aplica evasión, doble daño y efectos positivos protegidos. Bien, o sea que no te pueden quitar los efectos positivos durante. De ahí dice 3 turnos. Bien, me parece algo interesante que te salga el especial de primeras, ¿eh?
Bien, por reliquias ocupa amuletos y armaduras. Bien, sin más, para no hacer tan largo el video, vamos a hacerlo ya. Vamos a ponerle runas. Le voy a poner runas grupales. Y de hecho estaba pensando que también este mod se lo voy a dejar así. No lo voy a utilizar mucho a Ragnarok. No lo voy a utilizar tanto. El que pienso rankear es a Sherezar al nivel 110. Ya ahí lo tengo, ya pronto va al 105. Pero pues me interesa más al 110. Igual le voy a poner pura grupal porque a Sharon, por si no lo saben, ya la tengo al 120. Pero no la alimento aún. Y Samael ya está cerquita que también lo tenga al 120. Pero bueno, sin más. Pasamos con los combates. Y siento que podemos llegar a ganar uno. Vamos a darle el número 1. Bien, a ver qué tal me va en ese combate. No sé si me vaya bastante bien o bastante mal. Porque, bueno, sí, cierto, se me olvidó mencionar el rasgo que ocupa o que aplica Ragnarok. Que su rasgo es War Master Ragnarok, tercer ojo, anticipación y endurecido. Ejecutor de estados. Aleatoriamente cualquier estado de o cualquier status caster, algo así, no me acuerdo cómo se llama, discúlpenme, pero bueno, por lo que tengo entendido es que este monster puede provocar cualquier tipo de estado o no sé, un tipo de rasgo que todos los demás Warmaster, por ejemplo, Elvira pones inmunidad a la ceguera a todos, Necromancer pone inmunidad a la posesión y así. Se supone que Ragnarok hace lo mismo, que protege a no protege, te da como un tipo de ventaja. Pero bueno, discúlpenme que ando muy, muy distraído, que estoy grabando en el trabajo, pero ya tenía ganas de hacer este video. Discúlpenme si ando muy distraído y me llego a trabar hasta hablando, pero es que estoy en el trabajo. Pero bueno, vamos a darle ya, sin más. A ver. En esta ocasión me acabo de dar cuenta que lo que nos puso Ragnarok como estado, se podría decir, o sí, como estado grupal, ven que Wartag tiene inmunidad al noqueo de todo el equipo, Necromancer inmunidad a ahí viene el panadero. No sé qué decir, de verdad, este video no sé si está saliendo del todo bien, pero hasta el panadero va pasando por la calle. No sé si por sus ciudades o por, no sé, por donde ustedes vivan, pasa el panadero, pero por aquí, en mi trabajo, sí que pasa el panadero. Pasa el panadero, pasa el leñador, pasa de todo aquí. Pasa el gasero, pasa el de los tamales, pasa de todo aquí, pasa de todo, de verdad, pasa de todo por aquí. Pero bueno, a lo que decía, ya, regresando al tema. Ragnarok te da, pues, se podría decir que lo mejor de los demás Warmaster con respecto a los estados y las inmunidades grupales que da. Por ejemplo, Wartag, la inmunidad grupal de él es noqueo. Necromancer, la inmunidad grupal de él es posesión, cualquier tipo de posesión y así. Aquí pues nos dieron la de Talaza, que es energía máxima, que es una basura, la verdad. Bien, pudieron poseer a todo el mundo. Pero bueno, vamos a tratar de salvar este combate. Yo siento que salvado no está, porque vean lo que está pasando por aquí, come niños. Bien, este está poseído, por lo cual me molesta. Bien, a ver. Voy a poner apuesta. Mega noqueo. Oigan, él tenía evasión y le entró la posesión. No entiendo, de verdad que no entiendo ahí. Pero bueno, a ver. Lo que puedo hacer aquí es, ¿creen que le podamos deshabilitar los rasgos? Yo creo que sí, ¿no? Y creo que le quitamos efectos negativos. No, pero le ponemos ceguera total. Vamos a intentar poner llamas demoníacas a este cosito Winnie Pooh. Bien, bien, deshabilitamos el rasgo. Bien, me parece bien lo que estamos haciendo ahorita de momento. Voy a poner implosión de rubí. Bien, vamos bien. Me estoy metiendo ya en el combate porque por X y Y me salí. Bien.
bien por este combate que me está saliendo bastante bien. Pensé que iba a salir muy mal, pero vean. Perfecto, acabamos ganando el primer combate. Ya voy a tratar de concentrarme porque siento que estoy más perdido que otra cosa, de verdad. Pasamos directo al siguiente combate. Me había puesto muy nervioso porque estoy en el trabajo y aparte pasó el panadero. Y aparte me pongo más nervioso porque estoy en el trabajo y grabando. Por eso es que se llega a escuchar un poco de eco. Pero bueno, pasemos con el siguiente combate. Vamos a darle en esta ocasión al número. A ver, voy a recargar por curiosidad. Voy a recargar. Uy, uy, uy. Y vamos a darle al número 2. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a darle al número 2. Es una locura tremenda, pero bueno, vamos a darle al número 2. Y ojalá me salga bastante bien el combate. Vamos a empezar. Resulta que no puedo detener a nadie. Ah, vale, tenemos evasión. ¿Ven que Elvira pone evasión grupal? Ah, miren, de lo que me acabo de dar cuenta. Lo que hace Elvira es tener ceguera, bueno, inmunidad a la ceguera grupal. Lo que pasó aquí es que Ragnarok lo que hace es poner las habilidades o los extras que traen los Warmaster. No sé si me acabo de explicar, pero ven que Elvira pone evasión al inicio del combate. Ven que Warthog da inmunidad al noqueo. Ven que Necromancer da inmunidad a la posesión. Elvira, Thalassa da energía. Barbari, rebote de daño total. Entonces es lo que hace. Los extras que se pueden añadir es lo que hace estos monstruos. Bueno, es lo que acabo de entender. Bien, acabamos de perder el combate porque Samar seguramente pone azote desgarrador. Y nos acaban pisando aquí. Uy, uy, a ver. Difícil va a ser recuperarnos de este combate. A ver, ¿qué puedo hacer por aquí? Aquí ya no puedo hacer nada, de verdad que ya no puedo hacer nada. A ver, vamos a tratar de aguantar. Sé que se mueren. No se murieron, pero aquí... No. Tengo ventaja. Yo pensé que iba a perder el combate, pero miren lo que está sucediendo. Que puede que lo gane, ¿eh? Puede que lo gane. A ver, vamos a llenar de efectos negativos a este. Bien, se muere uno. No se muere. No, ¿para qué lo revives? Se muere el otro. Bien. No, mira. ¿Qué es esto? Ceguera total. Dime que no falles. Bien, vamos bien. Vamos a ganar el combate. Yo de momento pensé que lo íbamos a perder, pero vean la sorpresa que me estoy llevando. A ver. Vamos a poner esto. Nos provocamos evasión, lo cual va a ser bastante bueno porque así sobrevivimos. Bien, vean, acabamos de ganar el combate. No sé ni cómo sucedió, pero ganamos el combate. Bien, vamos bien. Vamos por el último combate. Discúlpenme si este video está siendo muy malo, porque algo me lo dice que este video es muy malo, porque me puse nervioso por todo, porque estoy grabando en el trabajo, porque pasó el panadero, porque tengo... No sé, porque estoy grabando en el trabajo, simplemente por eso me puse nervioso, pero aproveché un momento en mi vida de poder grabar. De verdad, se me hace muy complicado grabar y pues de verdad les agradezco bastante el apoyo que le dan al canal y por dejar su like. De verdad se los agradezco bastante porque no saben el esfuerzo que hago para poder grabar un video. Sin más, pasamos con el siguiente combate. Último combate, vamos a darle al número 1. A ver, ojalá me vaya bien, ojalá, sin más, vamos a darle, ya no quiero hacer tan largo este video. Bien, ojalá podamos ganar, ojalá. Bien, vamos a iniciar con este combate. De momento, Ragnarok se está luciendo bastante. En el combate anterior sobrevivió, y pues bueno, vamos a darle. A ver con qué bendición nos trae en esta ocasión. Bueno, si la bendición es que... No, les llamo así bendición porque pues obviamente es aleatorio lo que te dan de los demás Warmaster. En esta ocasión el incremento de energía de Thalassa para mí es un asco, la verdad.
Es muy buena talaza, pero el incremento de energía sí que da asco, la verdad. Bien, ojalá en este combate pueda ganar también. Por favor, no te ataques. Ojo, cuidado, que nos podemos terminar matando. A ver, Ragnarok, por favor, recarga. Bien, recargó Ragnarok. Voy a poner apuesta. Uy. Bien, vamos bien. Me estoy poniendo muy, pero muy nervioso. Yo creo que el combate ya está ganado. Ya está ganado. Al menos que Nadiel me la acabe liando, pero no creo que sea eso. A ver, ojalá. No, bien. Ecosistema en peligro, nos curamos por si las moscas, prefiero curarme. Bien, vamos a poner, creo que ya probamos todo, menos este, ¿verdad? Menos este hemos probado, este no lo hemos probado. Daño espejo. Nos ponemos regeneración de vida. Ponemos explosión de rubí. Recargamos. Bien, y aquí Ragnarok, como es el protagonista, va a matar a Ursus, pero lo que no me gusta es que no me saliera el especial. Vamos a probar en el último turno, ojalá me salga el especial. Por favor, yo sé que quieres especial de Ragnarok, ya. No me salió, pero bueno, sin más cracks, espero que este video les guste. Déjenos su like si es así, de verdad les agradezco tanto por apoyar al canal. Y les agradezco el esfuerzo, bueno, les agradezco por, no sé cómo decirlo, por agradecer el esfuerzo que hago en tratar de grabar un video, porque la verdad me cuesta bastante, ya sea por el trabajo, por lo que sea. Ahorita estoy grabando en el trabajo. Si no me lo creen, creo que ya son las 9 de la noche aquí en México. Ya van a dar las 9 de la noche y yo sigo aquí. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta la noche. Cuídense mucho. Sin más. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Y goodbye.